Nos encontramos en una de las salas del foyer del Teatro Nacional. Cristiana Figueres acepta una entrevista exclusiva con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAR. Buenos días, Cristiana Figueres. Buenos Tan días, solo... Laura. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar. Tan solo ayer usted era la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Todavía ¿Qué no. Qué artista que te sabes ese título, que es complicado. Por eso lo leí. Ah, por bien. Eso lo leí. Muy bien. ¿Por muy qué bien. Acepta esta postulación, candidata por Costa Rica? Bueno, porque yo pienso que, número uno, Costa Rica tiene mucho que ofrecer. Su trayectoria de paz, su trayectoria de inversión en cultura, en educación, en diálogo. Número uno, el país es un país de una marca internacional definitivamente no fácil de duplicar. Lo segundo, porque basado en la experiencia que he tenido los últimos 6 años, en donde he tenido el honor de apoyar una gestión sumamente difícil de 195 países del mundo que tenían que ponerse de acuerdo en el tema más difícil de este siglo. Y que cuando yo asumí, pues la verdad es que habían enfrentamientos muy difíciles. Y poco a poco, porque no se hace de la noche a la mañana, logramos cambiar ese ambiente a un ambiente de conversación, de diálogo, de optimismo y que dio paso a que se pudieran encontrar soluciones. Y me parece que esa experiencia es una experiencia que a lo mejor le podría beneficiar a Naciones Unidas en otro montón de temas. El presidente Luis Guillermo Solís dijo en su discurso ante miembros de la Asamblea General el año pasado: ha llegado la hora, lo cito textualmente, para que la Secretaría General sea ocupada por una mujer. Reconozcamos la gran capacidad, competencia y compromiso de las mujeres. ¿Llegó la hora del equilibrio de género en la Secretaría General de Naciones Unidas? Pues ya era hora, digo yo. En ese momento en que lo dijo el presidente Solís, no sabíamos que yo iba a ser candidata. Fue en diciembre del año pasado. Lo cual me alegra mucho, ¿verdad? Porque eso es una posición de país que llevó el país independientemente de quiénes fueran los candidatos. Entonces eso es algo que hay que marcarlo y me parece una gran posición de país. Y sí, yo creo que ya es hora de tener otro tipo de visión, otro tipo de actitud, otro tipo de liderazgo en Naciones Unidas. También están en la lista, Cristiana Figueres, 4 mujeres más hasta ahora, porque se habla de la posibilidad, 5 más, se habla de la posibilidad también de una mujer fuerte allá por México, que todavía no ha sido nominada, pero el canciller, se habla de la canciller de República Eslovaca, Miroslav Lajak, la neozelandesa y actual directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Helen Clark, y otras candidatas provenientes de Europa del Este. Voy a citar algunas, doña Cristiana, la actual directora de la UNESCO, Irina Bokova, así como las excancilleres de Moldavia, Natalia Germán, de Croacia, Vesna Pusic. Con estas competidoras, el tema del equilibrio de género cobrará mucho mayor relevancia para el noveno o la novena secretaria general de Naciones Unidas. ¿Cómo va esa carrera? Yo les agradezco a todas esas colegas, muchas de las cuales conozco personalmente, no a todas todavía, pero me va a encantar conocerlas, pero yo la verdad es que les agradezco, porque aquí estamos quebrando parámetros y estamos saliendo adelante con mucho sacrificio personal que cada una está dispuesta a traer, con mucho ahínco, con mucha dedicación, y yo saludo y le agradezco a todas las líderes que están ahí, que son 5, como has dicho, son las de Bulgaria, Moldavia, Croacia, Nueva Zelanda y Argentina, y ahora Costa Rica, las que estamos como mujeres candidatas. Y sobre Argentina, Cristiana Figueres no estará sola en América Latina por ahora, se habla de la posibilidad de México, pero bueno, la jefa de la diplomacia argentina del presidente Macri, Susana Malcorra, quien se desempeñó como jefa del gabinete del actual secretario de Naciones Unidas. Una competidora muy fuerte para usted, Cristiana Figueres, y de América Latina. Es una colega, no es una competidora. Es una colega a la cual respeto y admiro muchísimo. Y tiene sus grandes virtudes también. Yo hablé con ella hace unos cuantos días para que ella supiera que íbamos a lanzar hoy y le he propuesto que suceda lo que suceda, vamos a trabajar juntas. Habiendo dicho todo eso, Laura, debo admitir
que ninguna de las mujeres, ni siquiera ninguno de los hombres, puede decir que ha estado liderando un proceso de negociación internacional exitoso del calibre del Acuerdo de París. Bueno, interesante, de las 12 postulantes, o los 12 postulantes, 8 provienen de Europa del Este y 5 de estados resultantes de la disolución de Yugoslavia. Europa del Este quiere garantizarse todas las posibilidades de tener ese asiento en Naciones Unidas. ¿Qué posibilidades? Así es, hay un sentimiento, que no hay una regla fijada, pero hay un sentimiento de que esta vez le toca a Europa Oriental, y yo igualmente le agradezco a todos los 8 candidatos, 3 mujeres, 5 hombres, que también están dispuestos a ser candidatos y a ponerle el trabajo que esto necesita. El aporte que hacemos los candidatos de las otras regiones para mí es un aporte constructivo. Yo siempre he sido de la opinión y siempre se lo he recomendado a mis hijas, siempre es mejor tener más opciones que menos. Entonces, en ese espíritu es que estamos todos los demás, para ofrecerle a las Naciones Unidas más opciones. No es para competir con nadie, sino ofrecer opciones. Ya han estado representantes de Europa, de Asia, de África en Naciones Unidas, solo Javier Pérez Cuellar, si no me equivoco, del Perú en 1982, América Latina, y en particular, ¿por qué el Consejo de Naciones de Seguridad de Naciones Unidas recomendaría a un representante o a una representante de este continente? Bueno, pues no sabemos si lo van a hacer todavía. ¿Pero por qué lo haría versus esta variedad y este peso tan fuerte de Europa del Este, cree usted? Bueno, ellos lo que tienen que hacer es buscar el candidato o la candidata que reúna los votos necesarios, independientemente de la región. Por supuesto que la región tiene cierta injerencia, también lo tiene los diferentes atributos de los diferentes candidatos, pero que tiene que ser alguien que reúna la confianza, sobre todo, ciertamente de los países que son miembros permanentes, pero también de los países electos del Consejo de Seguridad. Cristiana Figueres es de América Latina y es de la región de Centroamérica, la región con uno de los países más violentos del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo pesa eso en la decisión, o podría pesar eso en la decisión del Consejo de Seguridad? Pues también somos el país más pacífico del mundo, sin ni siquiera Costa Rica. Con Costa Rica, definitivamente. Y yo creo que aquí no se trata de competir una trayectoria con otra, sino de entender que lastimosamente tenemos tanto guerras como paz en el mundo. Y aquí lo que se trata es de expandir la paz. Estados Unidos en su momento, 1996, impidió que Boutros Ghali se reeligiera, haciendo su recomendación en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Es el voto de Estados Unidos el más importante en esta elección? ¿Le interesaría a Estados Unidos una candidatura de América Latina? No hay un solo voto que sea el más importante. Aquí definitivamente, por el hecho de que está establecido de que los 5 países permanentes tienen el derecho no solo a voto, sino a veto también, pues son los 5 países los que son absolutamente primordiales, porque el éxito Francia, Reino Unido, Rusia, China. Así es, y Estados Unidos. Entonces, esos 5 países tienen el derecho a veto, y la candidata exitosa o el candidato tiene que tener la venia de esos 5 definitivamente. Pero también tiene que tener la venia de por lo menos 4 de los países que son electos al Consejo de Seguridad. Y este año, por primera vez, ese candidato, esa candidata, también tiene que tener un apoyo bastante generalizado de la Asamblea General. Es la primera vez que esto sucede y es algo que nos alegra. Aunque usted evita adjudicárselo, lo cierto es que usted fue la lideresa del proceso que permitió este logro histórico de cambio climático para impedir que la temperatura se incremente por encima de los 2 grados Celsius. Ya es hora de que la máxima cabeza de Naciones Unidas asuma como prioridad el tema del ambiente. Pues yo sí creo que tiene que ser una de las prioridades, por un tema muy claro, porque si no le damos la urgente atención al medio ambiente, estamos sembrando semillas de conflicto para mañana.
De hecho, tenemos 65 millones de desplazados en el mundo, en parte desplazados por violencia, por conflictos y por guerra, pero en gran parte desplazados por desastres naturales. Y esos desastres naturales podrían llevar a duplicar o triplicar la cantidad de desplazados involuntarios en el mundo, una situación que de todas maneras ya es difícil de manejar, pero si duplicamos o triplicamos va a ser todavía más difícil. Demostró entonces que, es por prevención. Demostró Cristiana Figueres con el acuerdo sobre ambiente en París su capacidad negociadora frente a las potencias del mundo. Creo que sí, sí lo demostré, pero sobre todo demostré una voluntad de escuchar, una voluntad de ser imparcial, de ser abierta y de entender las diferencias entre los países, entender sus necesidades y poder buscar el terreno común entre todas esas diferencias que hay ahí, que son muy bien. Y que bien, las tiene que lograr. Y que hay que lograrlas en cada negociación. Le llegó la hora también a la Organización de Naciones Unidas para asumir como prioridad los derechos de tercera generación, es decir, los derechos al ambiente, los derechos a la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, migrantes. ¿Esa es la agenda que lleva Cristiana Figueres bajo su hombro si fuera secretaria general? Eso es definitivamente parte de la agenda muy importante. Porque no se trata simplemente de resolver conflictos, que es una tarea muy importante, se trata también de evitar conflictos. Y el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la equidad entre los géneros, todos esos temas lo que hacen es, además de llevar al tema en sí, contribuyen a evitar conflictos mañana. Gracias a Cristiana Figueres, le deseamos éxitos en ese proceso de postulación y gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión conjunta del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAR, Canal 13 y Radio Nacional. Muy buenos días.